Por lejos, pero por muy lejos, el baño es el ambiente más caro de toda la casa. Porque al igual que los otros ambientes, tiene pisos, paredes y techos, pero a diferencia de ellos, tiene sanitarios, griferías, accesorios, revestimientos, desagües, caños de provisión de agua. Y todo esto obviamente que encarece enormemente este ambiente. Pero ¿realmente se puede hacer un baño económico? Claro que es posible. Yo en este video lo que voy a darte son 7 consejos que están basados fundamentalmente en el sentido común, y que no siempre se tienen en cuenta, para que realmente puedas ahorrar mucho dinero y tener un baño del cual te puedas sentir plenamente orgulloso. Mi nombre es Marcelo Seya, soy arquitecto y te cuento que este canal está pensado para solucionar los problemas de tu casa o de tu futura obra. Por eso te invito ya mismo a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que puedas enterarte al instante de todo el material que vamos a ir subiendo que hacemos a lo largo de todas las semanas. Pero ahora vamos realmente a lo que más te interesa. Antes de darte los consejos básicos para ahorrar, te voy a contar dónde no deberías fijarte tanto en gastos. Básicamente es en 2 puntos. Primero, en las cañerías de desagüe y de provisión de agua, en todas las tuberías del baño. Todo lo que va embutido en la pared o embutido debajo del piso tiene que ser de primera calidad. No hay que fijarse en gastos en este caso. Es impensable que hagas una inversión de ese tipo para que después, dentro de un tiempo, una pérdida te arruine todo el trabajo y toda la inversión. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no conviene ahorrar demasiado en tamaño. No estoy invitando a que hagas un baño del tamaño de una pista de baile. El tema es que comprimirlo en exceso es un error. Si tiene si estamos hablando de un baño de tipo, digamos, con todos los servicios, con inodoro, bidé, lavatorio, ducha, etc., no vale la pena que lo comprimas a un punto que te resulte incómodo de usar. La verdad que en ese sentido no vale la pena. Es una mala estrategia de ahorro que te invito a que la reveas y que realmente te tomes las precauciones como para que el baño sea de buen tamaño, pero que te permita moverte adecuadamente. Y vamos a los consejos para ahorrar. El primero tiene que ver con los sanitarios. Para aquellos que no conocen, los sanitarios en realidad son los artefactos que usamos en cualquier baño: el lavabo o lavatorio, el bidet, el inodoro, taza sanitaria, vaso sanitario, depende cómo lo llames en tu lugar. En realidad, todos estos artefactos están construidos básicamente de lo mismo: de loza sanitaria o de cerámica enlosada. Son de color blanco y en definitiva están hechos para el mismo uso. Ahora, ¿cómo uno puede entender que hay una diferencia entre un 50 a un 200% entre un juego de sanitarios y otro? Básicamente la explicación es que es por moda. A las fábricas de sanitarios les conviene generar como una necesidad de estar subido siempre a las últimas tendencias. Entonces, ellos necesitan que tu baño al poco tiempo, a los pocos años, se vea como antiguo y necesites comprar nuevos modelos. Obviamente, nuevos modelos que son mucho más caros que los viejos. Realmente estas diferencias de costos no tienen que ver con la calidad del material ni con el uso. Realmente hay muy buenas ofertas, vale la pena que recorras porque en este tipo de consejos, vas a encontrar la posibilidad de hacer ahorros muy importantes de dinero. Segundo consejo, tiene que ver con los accesorios, para que nos entendamos. Los accesorios son todos aquellos elementos a ver, los toalleros, los percheros, el portarrollo, etcétera, etcétera. En general vienen de 2 tipos, los que tienen insertos metálicos, que en general tienen bronce o acero inoxidable, que suelen fijarse a la pared mediante tornillos, y después están los más comunes, que son los de loza sanitaria o cerámica enlosada, que son estos de color blanco y que suelen fijarse a la pared con selladores siliconados por lo general. A ver, con esto sucede más o menos lo mismo que con los sanitarios. Hay diferencias que van hasta 10 veces en el costo, 10 veces. Y esto no tiene que ver nada con la calidad del material ni con la resistencia. A ver, yo reconozco que en general los accesorios de cerámica blanca están un poco devaluados en el gusto popular. La verdad que es así. Pero si uno le quiere buscar el lado más amable, el lado más optimista, son los que mejor van con el tipo de sanitarios, porque en general los 2 son blancos, están hechos del mismo material. Ahora, puede que a lo mejor no quieras usar los accesorios cerámicos, por ejemplo, quieras usar al revés,
los de insertos metálicos para tu baño principal, y a lo mejor podés reservar estos accesorios más económicos para un segundo baño, un baño de servicio. Es una muy buena opción, la diferencia de precios es muy importante, así que vale la pena que recorras y mires ofertas. Otro consejo que tiene que ver casi como un versus, un enfrentamiento. Por un lado, las bañeras o tinas contra las duchas. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que de una vez por todas tenemos que desmitificar los beneficios de las bañeras con hidromasaje o los jacuzzi. En realidad están pensados para que para celebrar la ceremonia de baño, digamos, de relax, transformarlos en una oportunidad para relajarse, para tomar un baño de inmersión. Pero después resulta que la realidad nos lleva a que vivamos a 1000 por hora y no tengamos ni siquiera media hora o 40 minutos para destinarlos a ese baño de inmersión. Como consecuencia, uno obviamente termina reemplazando esos artefactos por una ducha. Hay que tener en cuenta que una bañera con hidromasaje completa está entre el orden de los 500 a los 1000 dólares e inclusive mucho más, contra la ducha, que prácticamente tiene un costo cero. La ducha responde a esta función de poder tomar un baño de igual manera que la bañera, utiliza el mismo espacio, requiere mucho menos equipamiento, prácticamente ninguno, es más fácil de usar y es más amable con todas las edades. Hay que tener en cuenta que una bañera empieza a ser peligrosa a cierta edad porque es muy patinosa. Y realmente estamos hablando de un ahorro muy importante, es otro de los puntos que influyen mucho en el costo total de un baño. Otro de los consejos, el uso de las mamparas de cristal. Las mamparas de vidrio templado o de cristal templado sean prácticamente la única opción para dividir lo que es la zona de la ducha o de la bañera con el resto del baño. Y yo acá me hago dos preguntas, a ver, inocentemente. Digo, ¿será un pecado pensar en reemplazar la mampara de cristal templado por una cortina de baño, por una cortina de ducha? Por otro lado me pregunto, habiendo tanta oferta de modelos en el mercado, ¿no habrá alguna cortina que sea potable para un baño actual? Yo sé que no queda bien que un arquitecto esté recomendando una cortina. Yo la verdad que no es que las recomiendo. Las doy como una muy buena opción en el caso de querer ahorrar, obviamente. En el mercado hay una oferta realmente muy, muy importante y muy variada de cortinas para baño que tienen. Son bastante gruesas, que tienen acabados antimoho, que tienen diseños bastante agradables, que son muy fáciles de lavar y que de última cuestan 20 veces menos que una mampara de cristal. Lo que te permite realmente, en el caso de que se pongan feas o que te canses de verlas, poder cambiarlas más seguido sin tener que hacer una inversión tan importante como representa una mampara de cristal templado. Otro punto muy, muy, muy importante a la hora de pensar en ahorros es el revestimiento de las paredes. Aquí van dos datos que son, hay que tener muy en cuenta, que son muy importantes. Hay cerámicos o porcelanatos que valen el triple que otros. Y esto no significa necesariamente que sean tres veces mejor. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. En realidad muchas veces estás pagando la moda o la tendencia. No hay una relación directa en proporción entre la diferencia enorme que hay de precios entre uno y otro. Y por otro lado, hay otra cuestión. No es obligatorio revestir todas las paredes. No es necesario. Por ejemplo, lo que sí se puede hacer es optar por un revestimiento, digamos, hasta 1 metro de altura y el resto pintarlo con alguna pintura, un látex lavable, fácil de mantener. Lo que sí o sí te recomiendo es revestir la zona de la ducha o de la bañera, porque obviamente estamos hablando de un uso muy distinto, está sometida al golpe de agua. En un baño, esta técnica podría llegar a ahorrarte hasta 10 metros de revestimiento, con lo que esto implica para el costo de materiales y mano de obra involucrado en esto. Por no hablar de un caso también muy importante, que es el uso de la cerámica de segunda. Habrás oído nombrar este término. Cuando hablamos de cerámica de segunda, hablamos de cerámica de segunda selección o porcelanatos de segunda selección. Esto lo que quiere decir es que son los cerámicos, cuando pasan la revisión técnica de un operario, se separan aquellos que tienen alguna leve imperfección, alguna burbujita, alguna grietita,
algo que realmente no influye demasiado en la apariencia final, pero que automáticamente esa cerámica pasa a una calidad de segunda, como se llama, y tiene un precio muy, muy inferior a la cerámica de primera calidad. Es una muy buena opción para tener en cuenta porque el acabado final no influye demasiado, prácticamente si no, nadie te cuenta que es de segunda selección, no lo vas a notar, y el ahorro es muy, pero muy importante. Y aquí viene otro de los versus que también suelen plantearse dentro de un baño, que es, por un lado, los lavabos o lavatorios hechos de cerámica, estos de colgar o con pie de apoyo, contra los muebles lavabos o los vanitoris, como decimos acá en Argentina. En realidad, la diferencia, en función de la diferencia enorme de costos que hay entre uno y otro, cabe la pena pensar en alguna opción un poco más saludable, digo yo. ¿Cuál es esta opción? Es de ponerse un poco más creativos y tratar de buscar inspiración en el mercado o en las imágenes de las páginas web para llegar a soluciones mucho más agradables de carácter e infinitamente más económicas. El mercado te ofrece una enorme cantidad, por ejemplo, de mesadas flotantes de madera, de muebles antiguos reciclados, de cajones patinados, de mesas antiguas sin tapa, de pallets de madera reciclados. En ese sentido, creo que hay una oportunidad muy importante para definir en la zona del lavabo el momento para crear, para darle carácter al baño, pero por sobre todas las cosas para ahorrarse mucha cantidad de dinero. Porque nos va a quedar siempre esa posibilidad de decir, mirá, el mueble, la zona del lavabo que armé, reciclando tal o cual mueble. Es una buena oportunidad, insisto, para unir creatividad con ahorro. Y llegamos casi al final de los consejos con el último, el séptimo, que creo que vendría a ser un poco el resumen de todos los anteriores. Yo creo que hay una verdadera presión social para que en el baño gastemos todo lo que tenemos más lo que no tenemos, para que el baño en principio pueda parecer presentable o que tenga tendencia de último diseño. Yo creo que realmente no es así. A mí me parece que el baño ideal es aquel que podemos construir, el mejor baño que podemos construir, pero con el presupuesto que nosotros disponemos. Entendamos una cosa, si tu presupuesto, tus ahorros, dan para poder gastar en ese baño todo lo mejor de lo mejor, bienvenido, hay que hacerlo, te habrá costado tu buen esfuerzo ganar ese dinero, es tuyo y nadie va a discutir la forma en que lo quieras gastar. Pero si no podés hacerlo, no es necesario poner lo mejor como para poder sentirse orgulloso de ese baño. Y yo me tomé el trabajo de hacer un cálculo un poco optimista, si se quiere, de todos los consejos que hasta ahora mencionamos, y te puedo asegurar que siguiéndolos, solamente por una cuestión de sentido común, podés ahorrarte entre $1,000 y $1,500 por un baño, hablando de una moneda que más o menos nos abarque a todos. Así que yo creo que realmente, realmente vale la pena ponerse a hacer cuentas, buscar ofertas, ponerse creativo, pero tratar de vivir en la construcción del baño sin culpas. Uno puede hacer el baño que está acorde a sus propias posibilidades. Y realmente creo que siguiendo estos consejos es plenamente posible construir un baño económico del cual te sientas realmente orgulloso. Te habrás dado cuenta que es posible hacer un baño sin gastar más de la cuenta. Si te gustaron estos consejos, te invito a que le dejes me gusta, que lo compartas con amigos, y que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que puedas enterarte al instante del nuevo material que vamos a ir subiendo todas las semanas. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo video.